Bien, está Rubén Pino en el sector de San Pedro de la Paz. Vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo ahí. Tenemos nuestros equipos desplegados en distintos sectores. Ya vamos a ir al sector del Salto del Laja. Pero quiero antes preguntarle a Víctor Orellana, ex subdirector de la ONEMI, que nos acompaña aquí en el estudio, si lo que estamos viendo hoy en el sur es lo que vamos a ver probablemente mañana o pasado mañana en Santiago. Estábamos escuchando a un experto de la Universidad de Chile hablar del cambio climático, pero también hay un problema de infraestructura. Santiago colapsa normalmente con una lluvia de 20 milímetros y aquí vamos a tener precipitaciones que van a superar ampliamente esos rangos. Mira, a diferencia de lo que vimos el invierno pasado, en que la afectación está en ríos más bien grandes, de ámbito rural, lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en Concepción, y hoy día en Curral Irahue, son ríos que atraviesan las ciudades, son ríos urbanos, que tienen sus bordes mucho más ocupados, mucho más intervenidos, más estrechos, y que ante esta exigencia, obviamente, desbordan y afectan a las personas. En el fondo, eso también dificulta mucho lo que es también el tema de evacuación, el traslado de personas, porque hay más densidad de población y hay más vulnerabilidad. Entonces, ese escenario, dado lo que se está proyectando para Santiago, también se puede, de alguna forma, repetir en nuestros cauces urbanos, ¿cierto? Las Perdices, el Canal San Carlos, la parte de Mapocho Urbano, Santa Marta, de todas maneras. Entonces, eso va pasando, que lo que vimos el año pasado en el campo va a pasar ahora en la ciudad, como se está viendo. Entonces, es un anticipo de esto, donde hay más vulnerabilidad también hay más riesgo. Hay riesgo de remoción de masas. ¿Cuál sería el gran riesgo que usted ve para la región metropolitana, considerando que este episodio climático ya lo estamos viendo en la región del Biobío con fuerza? ¿Qué problema ve usted, avisora? Yo creo que lo que hay pasando son grandes anegamientos por cauces urbanos que van a desbordar. El tema del viento va a traer necesariamente caída de árboles y cortes de electricidad. O sea, se va a manifestar la fragilidad de nuestra infraestructura para poder tomar esto. El profesor decía que van a caer entre 40 y 50 milímetros. Sabemos que con 20 milímetros ya Santiago se ve en dificultad. Entonces esos umbrales, que son complejos, se van a superar. Y eso va a darle mucha exigencia a nuestra capacidad de poder evacuar esa agua, que son tanto los cauces urbanos como también todo el sistema, digamos, de conducción de agua lluvia subterráneo, digamos. Bueno, quiero preguntarle también, ¿por qué es tan frágil la región metropolitana Santiago en particular? Tiene que ver con la expansión urbana, las construcciones en zonas precordilleranas. Pero antes de eso, quiero que vayamos a terreno para revisar lo que está pasando. Pablo Abarza está en el sector del Salto del Laja. Pablo, cuéntanos qué ocurre ahí. Último minuto. Claro, Karim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De hecho, mira, ha ido aumentando el cauce durante las últimas horas, se está en constante monitoreo. De hecho, estamos con el mayor Ferrada de acá, de la zona de Yumbel, para que nos pueda comentar un poco, mayor, cómo están en este caso la situación acá en el sector de los campings. ¿Han estado en contacto con ellos? Sí, buenas tardes. Efectivamente, anoche estuvimos recorriendo los campings, estamos en coordinación con campings tanto en el sector de Chillancito como en el sector de Paraguay, que hay aproximadamente 45 campings. Al momento no hemos recibido ningún llamado referente a algún problema, que algún camping ya haya ingresado hacia los inmuebles. Estamos recorriendo, estamos preventivos también aquí en el sector de Salto Laja para comunicarle a las personas que no se acerquen al lugar porque está cerrado el circuito del ingreso a la cascada. Eso es justamente porque hemos visto, igual que ha llegado gente, han estado ustedes también constantemente patrullando en el sector, pero insistir en ese llamado, que se puede generar una situación de peligro acá. Sí, efectivamente, el año pasado, en el mes de julio, hubo un desborde aquí, llegó hasta los locales donde estamos en este momento. Al momento el caudal está en crecimiento, pero no como el año pasado. Pero sí mantenemos la precaución a los turistas que se quieran acercar para sacarse fotos en el lugar. Eso es, mayor, porque de hecho ahora estamos viviendo la parte más alta, pero si también pudiéramos destacar eso, porque se viene más complejo dentro de la próxima. Sí, efectivamente, como usted comentó, efectivamente se puede venir en estos días más un crecimiento posiblemente mayor del caudal. Pero al momento los niveles en el sector del Salto en Laja hay bastante agua, pero no hay personas afectadas al momento. Perfecto, muchísimas gracias, mayor. Bueno, nosotros seguimos con las imágenes de Nico Lira de lo que está sucediendo acá en el Salto del Laja, Karim, así que estamos atentos porque, mira, si bien ha ido aumentando el caudal, lo que viene ahora, que es el aumento de lluvia y además de viento, podría generar otras situaciones. ¿Cuáles son estas? Generalmente la caída de árboles acá en la zona, y eso podría complicar la electricidad claramente y además el corte de rutas. Entonces, por eso ese monitoreo constante en el sector, insistimos, estamos en el lado de
Cabrero, Yumbel, entonces ahí también está Carabineros, todo este sector, bien digo. Lo otro importante, que también si nos puede apoyar ahí Maca, estamos en una zona donde está lloviendo mucho, pero lo que tenemos entendido también que la zona cordillerana hay un poco de nieve, esto no debiese modificar. Ahora, si esto cambia y comienza la lluvia en ese sector, claramente ahí ya podríamos estar hablando de un caudal mucho más fuerte, mucho más grande, y insistir que estamos viviendo las horas más complejas de este sistema frontal. Sí, de todas maneras estamos con las precipitaciones más intensas que se vislumbraban con este sistema frontal. Dejamos a Pablo Abarza ahí, le vamos a preguntar precisamente a Maca del Real en cuánto rato más va a llover y con qué intensidad, Maca. Sí, hasta las 7 de la tarde va a llover y va a ser intenso ahí en las regiones del Biobío, pero aquí Pablo decía algo importante, la isoterma cero ubicada eso de los 2.000 metros de altitud. Roberto, eso es una buena noticia porque nos deja nieve en sectores cordilleranos, ¿no? Es una buena noticia, sí, de todas maneras. 2.000 metros es una isoterma relativamente bajita, es un sistema frío, así que eso protege bastante las inundaciones, en fin. ¿Qué podría ocurrir si es que esa isoterma cero efectivamente estuviera un poco más alta? Bueno, el riesgo, ¿cierto?, de todo el sistema de lluvia depende críticamente de la isoterma cero, sobre todo en los lugares en donde hay más cordillera, ya hacia la zona central. Acá la cordillera no es tan alta en la zona sur, tiene 3.000 metros en promedio, pero en la zona, por ejemplo, de Santiago tenemos cerros de más de 6.000 metros cercanos, ¿cierto? Entonces, es como un embudo al cual tú le aumentas el área si es que subes la isoterma cero y entonces ahora cae el agua sobre la cordillera y tiene que bajar necesariamente por el río. Usted mencionó Santiago, se ha cancelado la alerta temprana preventiva para la región metropolitana y se ha anunciado una alerta amarilla. ¿Cómo cree que va a ser la proyección de este sistema frontal en la capital? Bueno, yo pienso que en particular en la ciudad de Santiago, en ese punto, ¿cierto?, del mapa, que es un punto pequeñito, probablemente no vamos a tener los montos de precipitación de preocupación del orden de los 100 milímetros. Vamos a estar más cerca de montos que van a ser altos, pero que no son los montos que nos hacen preocuparnos como los que estamos viendo ahora en la zona de Biobío. Pienso que vamos a andar más bien cerca de los 50 milímetros. ¿Ya? Y eso nos relaja un poco. Como decíamos, más de 20 milímetros ya la ciudad empieza a colapsar y además que esos 50 milímetros igual van a caer en poquito tiempo. Claro. Roberto Rondanelli, académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por habernos acompañado. Karim, te dejamos gracias, nosotros Maca, para que puedas seguir con los equipos desplegados, obviamente monitoreando lo que está sucediendo con este sistema frontal. Sí, perfecto. Gracias, Maca. Gracias, Roberto. Seguimos monitoreando lo que está ocurriendo con nuestros equipos en terreno. Estamos también con Víctor Orellana, ex subdirector de la ONEMI, aquí en el estudio. Le dejé planteada yo una pregunta. ¿Por qué la región metropolitana, Santiago en particular, es tan frágil? ¿Por qué con una lluvia mínima se corta la luz y vemos los anegamientos que vemos habitualmente? Mira, hay un convencimiento que hemos ido históricamente perdiendo la capacidad de planificar con mirada a largo plazo. La última vez que se planificó Santiago con esa mirada fue el año 60. ¿Eh? El plan regulador de esa época definió Américo Vespucio, definió el metro. O sea, ese nivel de proyección era el que trabajábamos antes. Luego eso fue avanzando, se fue deteriorando. Y hoy día esa planificación ya está por detrás de la realidad. Entonces, todo lo que se planifica hoy día en términos de desarrollo, en términos de uso de suelo, es más constatación de algo que ya está ocurriendo. Entonces, de alguna forma perdimos esa condición. Ya no tenemos, por ejemplo, un ministerio de planificación como teníamos antes, ¿cierto? Entonces, hoy día cada ministerio planifica en su feudo y no hay integración de eso. Entonces, obras públicas tienen su planificación, vivienda el suyo, y falta esa mirada. Ahora, mientras tanto, la ciudad crece, va pavimentando suelo natural en la precordillera, va quitándole capacidad al suelo de absorber el agua, va generando redes de conducción de aguas lluvias que tienen problemas y que finalmente van generando esta, lo que decía el profesor Cito, que esta agua que antes tenía que absorberse, ahora está corriendo y está generando en suelo saturado caudales peligrosos, digamos, para la circulación y para las personas. Finalmente. Bueno, pero uno se imagina que cuando se piensa la ciudad o cuando se planifica eso, se autoriza esta expansión urbana, viene de la mano de la construcción de colectores, de resumideros, que no solamente estén en las grandes avenidas, sino que también en las poblaciones. En la última lluvia se inundó una población en
entera en Quilicura porque precisamente se estaba realizando otra construcción. ¿Qué pasa? Hay un tema de, hay un concepto que se llama gobernanza, que es cómo nos ponemos de acuerdo para hacernos cargo de una realidad, ¿ya? El sistema de agua lluvia está regido por planes maestros donde cada tramo tiene un dueño, por así decirlo. Lo más grande obras públicas, los siguientes servicios, otros privados. Entonces, esa red, digamos, tiene distintos tramos de responsabilidad, que en este caso, cuando hay un accidente, por ejemplo, una saturación, cuesta ver en fondo que alguien se haga responsable. Lo mismo pasa que veíamos ahora con los cables, con los árboles, ¿cierto? El árbol es responsabilidad de alguien, la rama de otro, el poste, el cable eléctrico, entonces, esos micro problemas... Es difícil gobernarlo. Bueno, precisamente en ese caso que me tocó cubrir a mí en Quilicura, la alcaldesa culpaba al Servio, el Servio culpaba a la empresa constructora y al final nadie se hacía responsable. Vamos a ver lo que pasa mañana ahí también porque podría ocurrir lo mismo nuevamente.